El día que nací yo, ¿qué planeta reinaría? Por donde quiera que voy, qué mala estrella. Jacinto Benavente, que al ver cómo me estaba haciendo una mujercita, me propuso que cambiara de nombre. Dos de sus pasiones artísticas eran Pastora Imperio y Antonia Merced la Argentina. Y entonces dijo, canta tan bien como una, baila tan bien como otra, por tanto que se llame Imperio Argentina. Que estoy en vela, que estoy en vela, para ver si me roba y mis candelas. Sus amigos vieron cómo me movía mientras él tocaba. Entonces me subieron encima de una mesa y comencé a cantar y a bailar. Fue mi primera actuación. Tenía 4 años. Y no crean que lo hice gratis. Mis ganancias fueron una leche merengada. Ya viene el día, ya viene el mar. Ya viene el día, ya viene el mar. Y alumbrando su clara los olivares. Y alumbrando su clara. Siempre me he considerado un artista. Mi principal compromiso ha sido para el público para el que actuaba, sin cuestionar jamás sus creencias y ideologías. De mano en mano va. Ninguno. Nunca, nunca compartí esa manía de mezclar el arte con la política. Pero no todo el mundo piensa igual que yo. Y por eso me he ganado el desprecio y la represalia de quienes sin saber me han puesto alguna etiqueta. Mucha gente me pregunta, ¿cuándo te retiras? Pero yo no me quiero retirar mientras tenga cosas que contar y que cantar. Porque creo que el fin de todo artista debe ser sobre el escenario.